Hey, ¿qué tal, Audio Lovers? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa. Yo soy Chepe Audioman, encantado de recibirlos una vez más. Y el día de hoy tengo el orgullo y el gusto de presentarles a unos amigos que acabo de conocer desde Panamá, que acaban de traer una marca increíble al mercado mexicano, que va a tener mucho de qué hablar. Así que sin más ni más, acompáñame a conocerla. Y pues nos encontramos en el stand de Neodynamic, una marca que, como te acabo de decir, es 100% panameña. Y pues aquí nos encontramos con nuestros amigos que son... ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, saludos. Sí. Bienvenido a Neodynamic. No, pues gracias a ustedes por dejarnos recibirnos. Saludos. Aquí en tu stand. Cuéntanos un poquito más de la marca. ¿Qué significa Neodynamic? ¿De dónde vienen? ¿Qué vienen a hacer hoy aquí en la Expo Cajoma? Ok, Neodynamic. Como su nombre lo menciona, es nuevo y dinámico el producto, ¿no? Este producto viene directamente con mucho orgullo de Panamá. La casa matriz, la ingeniería viene directamente de Panamá. Bueno, como pueden observar, tenemos productos excepcionales como bajos, amplificadores, ferretería, cableado 100% cobre, y lo pueden encontrar próximamente en Ciudad de México a nivel nacional. Así que pueden mirar los productos y aquí estamos para servirles. Ok, amigos, ¿qué es lo especial que tiene Neodynamic que no tenga una marca mexicana? Okay. Neodynamic ya está en 11 países, en lo que es Sudamérica y Centroamérica. Con mucha pasión desarrollamos los productos desde el empaque hasta la fabricación de la ingeniería, del desempeño, del performance de los productos. Tanto los bajos, tanto los accesorios, tanto la amplificación, todo lo que tiene que ver con la línea verde, tengan por seguro que es excelente calidad. Muy bien, ¿cuál es nuestro bajo más sencillo de Neodynamic? El bajo más sencillo de Neodynamic lo tenemos por este lado. Es un bajo bien del día a día, como se llama, un bajo de 500 RMS. Luego le sigue este que estamos viendo aquí. ¿De 500 RMS? 500 RMS, aquí. Correcto. ¿Tiene bobina de cuántas pulgadas? Bobina de 2 pulgadas a 4 ohmios. ¿De doble de 4? ¿Únicamente existen dobles de 4? Y single 4 también existe. Una bobina sencilla, ok. Este es de 500 RMS. Correcto. ¿Este de cuánto? Este es de 750 RMS. De 750. Correcto. Y ya la canasta ya viene siendo diferente. Exactamente. La bobina es más grande también. De 3 pulgadas, correcto. De 3 pulgadas, amigos. Esto es súper interesante. Muy pocos bajos aquí en México traen bobina de 3 pulgadas de esta capacidad. Ok, y de aquí, ¿qué es lo que tenemos también aquí? Ok, este producto es totalmente nuevo, nos acaba de llegar, está recién salido del horno, un bajo semiplano de 600 RMS. Lo pueden observar aquí. Ajá. Este doble bajo, bobina. Okay. Este bajo, ¿qué tiene en especial comparado? Por ejemplo, veo que se parece mucho al W5 de Cotele Audio. Correcto. Realmente, en la mayoría de los bajos planos son de muy poco RMS, ¿verdad? Entonces, con esta modalidad que es semi-flat o semi-plano, puedes encontrar una mayor eficiencia y más watts. Realmente eso es lo que brinda este bajo y está recién llegado, como les menciono. Perfecto, y luego por aquí tenemos otra serie. Ok, esta sería la serie Scandal, una serie mucho más pesada, un bajo de 1000 RMS, bobina igual de 3 pulgadas, con este cableado de aluminio plano y muy eficiente a la hora de mover ya sea aire, SPL o pechón. Bueno, y ahora Nelson, por favor, cuéntanos. Esta es la línea estelar, por lo que estoy entendiendo, porque está aparte. Ya, esta es la parte estelar, la parte fuerte, la parte de SPL, la parte de competencia, la parte que asombra, ¿no? Y básicamente todas las personas que se acercaron al stand vinieron por el bajo este, el de 3000 RMS, que es nuestro bajo más fuerte. 3000. Bobina de 4 pulgadas. Bobina de 4 pulgadas. Flat, aluminio, bañado en lo que es el negro. Tenemos los cables extendidos, triple araña, ¿verdad? Si ven la parte frontal, el dos cap es bastante pronunciado. Y es un bajo que en realidad da mucho más de lo que es 3000 RMS. Mucho, mucho más. Mucho más. ¿Y este es súper chiquitito? Ok, este le llamamos con cariño, le llamamos escandalito. Es un bajo de 6 pulgadas, pero si se da cuenta de cerca, pareciera que fuera un bajo de 3000 RMS también, pero en realidad es solamente 500 RMS.
ese, pero sí. Amigos, lo que me llama la atención es que prácticamente el imán casi está del tamaño. Exactamente, mira, lo vamos a voltear para que lo puedan ver bien. Nos da la impresión como si no fuera a caber. Exacto. Es un bajo de muy buen performance a pesar de 6 pulgadas. Claro, manteniendo el performance y el estándar de calidad que queremos en la serie de Scandal, ¿no? También podemos apreciar aquí el bajo de 8. Básicamente lo mismo que el E6, pero ya mucho más RMS y el tamaño obviamente de la bocina es mucho más grande, de 8 pulgadas, y tiene también los cables extendidos. Ok, ¿tú diseñas este tipo de subwoofer? ¿Quién se encarga de estar sacando productos ingeniería, nuevos? Ingeniería, tenemos al señor Rogelio Chu. Ok, nos encontramos aquí con Rogelio, la mente creativa de los subwoofers. ¿Cómo te has inspirado para hacer toda esta línea de subwoofer, de medios, de amplis? Cuéntanos. Bueno, el trabajo es un trabajo en equipo que se ha hecho, es un trabajo en conjunto con los ingenieros de la fábrica de China y con el mío propio, ¿no? Ellos, cada vez que nosotros vamos a sacar un modelo, pues nos envían muestras primero, se prueban acá, en el cuarto de pruebas acá que tenemos en la empresa, y les mandamos las recomendaciones requerías del mercado panameño. Así que en realidad es un trabajo en conjunto de los ingenieros de China y de mi persona. ¿Cuál es tu subwoofer favorito? Me gusta mucho el de Miller Hermes. El de Miller Hermes. El Scandal Miller. Nelson, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el favorito para ti? El favorito como tal, para serle sincero, todos, pero el 8 pulgadas es el que me ha resultado más asombroso porque por el desempeño y por el tamaño. El que acabamos de hablar. Oye, y también de tus amplificadores, tus medios, ¿qué es lo que más tiene Scandal? Cuéntanos. Okay. Scandal ya vendría siendo, como le mencioné, la serie pesada, ¿no? Tenemos lo que es la serie de amplificación tipo brasileña, que vendría siendo amplificadores de alto desempeño en compacto tamaño. Tenemos lo que es el 14K, que es 14.000 watts. Tenemos el 6.000 watts presente, pero tenemos en realidad también el 10K y tenemos un 4 canales que le puede brindar 500 RMS por canal. Por canal, o sea, como pueden ver, amigos, ellos también se han especializado en ofrecer amplificadores potentes. Y en la parte de acá arriba tenemos una serie de medios, si nos puedes contar algo poquito de ellos. Sí, tenemos el medio de 8 pulgadas octagonales de muy buen performance, pues puede rendir bajo muchas frecuencias, como el de 80 hasta 4.5K. tenemos acá el de 10 pulgadas también, para lo que hago pecho, excelente. Y este nuevo producto que nos llegó, el de neodimio, que está muy de moda ahora mismo por el peso y por el desempeño, en 6 pulgadas contra bala. Tenemos ferrita también, lo que es low y lo que es high. Si se puede percatar, todas las canastas de los medios de Scandal están hechos de aluminio. Rubén, y de este lado tenemos un montón de accesorios, tenemos otra línea también de amplificadores, unos medios también diferentes a los que ya nos mostraron. Cuéntanos qué tenemos en esta vitrina. Ok, como pueden observar aquí, tenemos todo lo que es la línea de ferretería, ya sea conectores, portafusibles, reductores de cables para los amplificadores, medidores de voltaje, bornes para las baterías, portafusibles de mini ANL y ANL normal, distribuidores de corriente, medidores de voltaje. Me llama mucho la atención porque tiene aquí su medidor de voltaje. Sí, correcto. Ese es el que va en el borde que va en la batería con su medidor de voltaje. Tenemos estos reductores o distribuidores también. Los amplificadores es la serie Neodynamic, es una serie más, por decirlo así, más económica. Más, sí, económica, intermedia y básica para la instalación del cliente del día a día, ¿no? Realmente, este tipo de bajos preamplificados en 10 pulgadas también, que está muy de moda para no ocupar tanto espacio en el auto, los componentes, los medios con punta de bala, los tweeters empotrables, con su domo, si pueden observar aquí, son totalmente desarmables, los drivers para las puertas, con su difusor también, el kit de cable, y bueno, tenemos mucha variedad en cableado también, 100% cobre, como pueden observar aquí, cable 0, cable 4, cable 8, cable de bocina, cable múltiple para esas instalaciones grandes, lo puedes encontrar con nosotros, al igual que también este tipo de cositas que tenemos aquí, RCAs de 100% cobre, de aleación, conectores para las tierras, para las corrientes y los fusibles que podemos darle a los clientes. Bueno, amigos, y pues ya estamos en la última etapa de nuestra mini entrevista. ¿Algo en especial que nos quieran decir ya por último nuestros amigos de Neodynamic?
amigos, ya saben, como lo pueden observar, tenemos productos totalmente innovadores, fresquecitos en México. Obviamente, en toda Latinoamérica estamos, en 11 países, y queremos ingresar aquí a México con toda la fuerza y todo el entusiasmo. Así que ya saben, síganos en redes sociales, que vamos a tener algunos premios innovadores para el mercado mexicano. Ya me hice mi parte. Pues bueno, ya aquí ya se me pusieron un poquito nervioso. Pero lo que a continuación seguía es que si ustedes nos ayudan a compartir este video, que llega a un buen número de likes, y pues obviamente nuestros amigos de Neodynamic nos van a obsequiar para todos ustedes. Sí, vamos a estar sorteando para los seguidores de este video una gorra, un suéter y un amplificador 4 canales potentes de Neodynamic 55.4. Ok, amigos, pues como acaban de escuchar, próximamente van a ver las dinámicas para ganarte esto de Neodynamic por Instagram. Así que sin más ni más, yo me despido. Yo soy Chepe Audioman. Nos vemos el próximo fin de semana para seguir hablando del car audio. Hasta luego.